Chiquis, yo acabo de salir de la ducha, ya me bañé. Estoy probando un nuevo shampoo de Yves Rocher con aceite de jojoba que dice que es para cabello seco o extra seco. Así que vamos a ver qué tal me va con ese shampoocito. El día de hoy amaneció un poco frío y hoy es el primer día que acaban de dar calefacción en el apartamento. Voy a estar poniendo esta crema de aquí, es una crema coreana hidratante de la marca Acoge. Él dice que es una crema hidratante. Yo la he estado usando todo el año pasado en lo que viene siendo invierno y me encanta. Es buenísima, buenísima hidratando la piel. Es de color transparente, ahí está. Así que la vamos a poner un poco en mi rostro, que hoy amaneció un poco seco y yo creo que ha de ser por la calefacción que están brindando. Ya saben que la calefacción tiende a secar bastante el rostro, así que es muy importante que hidratemos nuestro rostro, nuestra piel, todo el año en realidad, porque en el verano se deshidrata porque uno suda y en el invierno o en el otoño, pues comienzan a dar la calefacción y también la piel comienza a secarse. Así que por todos lados nos bombardean nuestra hermosa piel. No solamente hay que tener cuidado con nuestra piel de nuestro rostro, sino que también vamos a estar usando una cremita para los ojos. Esta es una crema nutritiva. Toda la información se la voy a poner por aquí sobre esta cremita. Es súper, súper divina. Huele súper rico. El empaque está divino. Miren este empaque. También la tengo usando desde el año pasado. Viene un montón. La mitad le tuve que dar a mi mamá y a mis hermanas. Yo tengo un pote allá en la casa. Y huele súper rica. Es súper nutritiva. Vamos a sacar. Miren. Con este poquitico vamos a hidratar nuestro simplemente Ojos. masajeo. Ustedes usen el dedo del anillo o el dedo anular porque es el que menos presión tiene. Yo sé la presión que aplico en mis ojitos. Ya saben, suavecito y no suben mucho, solamente para hidratarlo. Lo llevo en todo el área de los ojos y de los párpados. Ahí está. Y con esto es más que suficiente. Voy a hidratar también mis labios. Y voy a estar usando este labial de aquí. Es un labial hidratante de la marca Bioderma. Es el Atoderm. Y este siento que mis labios los deja súper hidrataditos y es como un tratamiento para los labios súper buenísimo. Para hidratar mi cuerpo voy a estar usando esta crema de aquí de Avon, la Skin So Soft, en el olor original. El olor no me gusta, pero la crema en sí trabaja espectacular en lo que viene siendo mi cuerpo. Lo deja súper hidratadito, no lo deja pegajoso. Me encanta, me encanta, me encanta la fórmula. Pero me encantaría que Avon, no sé si haya de otros olores, pero el original, el olorcito es como que, no, no me gusta mucho. Miren, esta es la consistencia de la crema. Y la vamos a pasar a usar en todos nuestros cuerpos, en los pies, en las piernas, en los muslos, en las pompis, en la pancita y en los bracitos. Así que voy a hidratar todo el cuerpo y seguimos con este blogcito. Y chicas, por supuesto, no podemos empezar la mañana terminando con este perfumito de aquí. A mí me encanta siempre usar perfumes. Siento que cuando uno se pone perfume es como que le da otra vibra o otros ánimos. Es como que, y también depende del ánimo que tengas, ¿no? A veces te provoca uno dulce o uno floral o uno chocolatoso. Depende de qué mood despiertes. Yo voy a estar usando este que es uno floral. Es de la marca Ellen Tracy y este lo compré en Marshalls, me costó $10 y también lo vi ayer en TJ Maxx. Ayer me fui de shopping con mi mamá y huele súper rico. Este es mi perfume like de todos los días, o sea, cuando estoy en la casa para salir, no sé, a comprar
al súper. Este es un perfume de todos los días. Miren, lo compré el año pasado para el mes de diciembre. Y miren cuánto ya lo he usado. Me encanta, me encanta. Es súper, súper rico. Este se llama... Actually, no veo el nombre. Pero es el que tiene atrás las flores lilas. Porque hay otro que tiene las flores amarillas que también me gusta mucho. Ese se lo regalé a mi mamá. Y también me encanta. Ah, acá tiene el nombre. Radiant. Radiante. ¿Ok? Y esto una vez abierto dura 36 meses. O sea, 3 años. Y huele riquísimo. Ahora sí, no puede faltar en la mañana. Vamos a prender unas velitas porque las velitas le dan aroma al cuarto, a la casa. Y este es otro punto muy importante para mí porque me encanta el olor a las velas que he comprado. Por ejemplo, voy a prender ahorita una de manzana con canela para estar así full relax, primer día de otoño. Miren, vamos a prender esta. Me traje esta chiquitita de aquí para poder prender esta que tengo acá. Y ahí se queda. Y con los minutos ya aromatiza. Desde ahorita ya está saliendo. Delicioso. Voy a poner esta en la sala. Esta es de Himalaya Sea Salt. No huele a sal. Huele súper rico. Así que aquí la dejo. Voy a tomar de desayuno un tamalito y un cafecito cortado. Mi mamá ayer hizo tamalitos, así que me dio unos cuantos para mí y para mi esposo. Lo voy a llevar al microondas a calentar, más o menos por espacio de 1 minuto. Bien, chicas, vamos a hacer un cafecito diferente. Voy a estar usando café instantáneo. Este Juan Valdez me gusta mucho, es un cafecito colombiano. Pueden usar el Nescafé también, pero en este caso yo quiero usar este el día de hoy. Sabe súper rico. Y para eso vamos a necesitar, por supuesto, una buena cucharada de nuestro cafecito. Vamos a necesitar azúcar. Yo estoy usando esta nueva versión de la marca Domino. Contiene miel y caña de azúcar. El azúcar depende del gusto de cada persona. Un poquitico de agua. Ahí. Y ahora esto lo vamos a llevar a batir. Y miren cómo espumó. Voy a poner esto en el lavadero. Bueno, ya batí un poco la leche y se la vamos a agregar. Y ya tiene un rico cafecito, una forma súper diferente de beber su cafecito. Miren qué bonito quedó. Bien, chicas, ya aquí tengo mi desayunito, mi cafecito y mi tamalito de pollo con salsa verde. Delicioso. Me voy a desayunar. Ok, mis chicas, nos vamos a ir al cuarto. Ya hice mi camita. Y como ya está cambiando de clima, vamos a sacar toda la ropa de verano y la vamos a guardar. Por ejemplo, ya saqué este que, bueno, me lo compré hace como una semana en Forever 21. Y esta es una chompita. Pero todo lo de verano vamos a sacarlo de una vez. Por ejemplo, este polo de aquí, que ya no tiene mangas. Vamos a ponerlo aquí, que se lo voy a poner a guardar. Por ejemplo, esto también ya no lo voy a usar. Estos bodys de aquí también se van. Esto también. Esto se queda porque es de manga larga. Y así voy a ir sacando varias cosas del ropero para irlas guardando. Ahí está. Ahí está.
Voy a ir sacando toda mi ropa de verano y la voy a ir Ok, chicas, acomodando. esta es la ropa que saqué del ropero. La voy a después sacar de los ganchos, la voy a doblar bien. Y ahora voy a pasar por el lado de mis cajones. Y también voy a ir sacando la ropa de verano. Por ejemplo, tengo esta blusita de aquí que es manga cero. Voy a ir guardando, por ejemplo, lo que viene siendo ropa de baño. Esta ropa de baño es lindísimo, es de Victoria's Secret. Me encanta, es súper, súper divino. Y tiene estas piedritas aquí, me encanta, es bien, bien chévere. Antes Victoria's Secret vendía ropa online, ya no veo que vendan. No sé qué pasó allí, pero a mí me encantaba mucho. Tengo unos sacos también de Victoria's Secret que me encantan. Esta ropa de baño me lo voy a llevar a mi viaje. Próximo año, viajecito. No les voy a decir todavía dónde voy para que sea sorpresa. Este otro ropa de baño tampoco me lo he puesto este año. Este año no he ido a la playa. Y esta ropa de baño es súper bonito. Me costó 25 en Marshalls. Es de cuerpo entero. Me dio este año por comprar este ropa de baño de cuerpo entero. Este también es de cuerpo entero. El color está divino. Y este también lo compré en Marshalls por $20. Vamos a seguir sacando cosillas. Este top también se va. Este polo también se va. Y esto, ¿qué es? Esto es un top, también se va. Ok, chiquis, miren, ya desocupé bastante espacio. Ya tengo varios ganchos libres y quedó simplemente algunas piezas que voy a estar usando. Casi siempre esto nunca guardo. Estos son unos jackets como para otoño. Estos son mis jackets más peluchones que son de invierno. Y nada, lo que voy a hacer ahora es arreglar todo este desorden de aquí. Ya saqué todita en la ropa de verano. La voy a guardar. Yo usualmente lo que hago es que yo no tiro mi ropa de verano. Yo lo que hago es que las guardo en unas maletas. Tengo aquí unas maletas y estas maletas son de ropa de invierno. Así que cuando hay cambio de temporada, lo que hago es sacar las maletas, sacar la ropa de invierno y guardarla de Miren, en verano. esta maletita de aquí, justo la acabo de abrir. Aquí está mi ropa de otoño y de invierno. ¿Vieron? Ya tiene manguitas largas. Tengo esta cafarena también. Todita mi ropa de invierno está aquí. Así que la voy a pasar a guardar ya de frente a los cajones porque siempre me gusta guardarlas dobladita para que después se vayan de frente a guardar. Así que voy a estar guardando mi ropita y a encargarme de esto. Miren, chicas, ya saqué la ropa que tenía aquí en la cama. Estos son los ganchos que quedaron. Saqué un poco de ropa de otoño y estas son todas las maletas que en la cual guardo la ropa de otoño, invierno y justo acaban de salir los chiquitos al recreo, se escucha un bulla. Aquí hay más ropa de invierno, pijamas. Y miren, también tengo este pijama, pero este pijama es nuevo, lo he comprado hace como un mes tan siquiera. Me encantan porque es de los, ¿cómo se llama estos animalitos? Los Cookie Monsters. Y es así súper peluchito, peluchito, como para lo que viene siendo invierno. Este creo que me lo voy a llevar a la casa de mi mamá para cuando yo me quede allá. Y viene con un chorcito, pero yo creo que el chorcito así no me lo voy a llevar, lo voy a guardar porque realmente en el invierno uno necesita ponerse un poquito de pantalón y no un shortcito. Pero la chompita esta sí me la voy a llevar a la casa de mi mamá para tenerla como pijama allá. Y ya pasé a arreglar mis cajones. Todavía me falta poner un poco de ropa, esto y lo que está aquí en la cama. Y ya lo demás ya lo arreglé, ya está todo dobladito. Aquí también ya está todo dobladito. Así que voy a terminar de hacer esto y ahora sí me toca cocinar porque son 11:30 de la mañana. Mi esposo todavía llega como a las 3 del trabajo, pero de todas maneras ya me toca ponerme a cocinar. Miren, les muestro esta plantita. Es un arbolito bonsai,
Pero lo más curioso de este arbolito es que cada vez que yo le echaba agua, se morían las hojas. Se caían al día siguiente, se quedaba pelado. No le he echado agua hace como 2 semanas y comenzó a salirle hojitas, chiquititas, verdecitas. Ya se está llenando. Creo que es un arbolito súper raro. Creo que no le gusta el agua. Así que ahí lo he dejado. Ahí se queda creciendo. Vamos a ver cuánto dura sin agua. A ver. Yo estoy acá en mi espejo. Miren, me encontré este en la maleta. Y ya me la puse porque me dio un poco de frío, que estaba con el pijama. Y con este, como es ligerito, está súper chévere. Así que nada, termino de hacer esto y me voy a cocinar, chicas. Chiquis, ya aquí llegamos de la casa después del super shopping. Y pasé por Dunkin' Donuts a probar la nueva bebida que contiene calabaza y canela. Y realmente está súper, súper deliciosa. Totalmente se las recomiendo. Si viven aquí en Estados Unidos, vayan corriendo al Dunkin' Donuts a probarlo porque es una delicia total. Yo la pedí calentica. Está deliciosa. Y también me pedí los munchkins, que son como estas masitas de donut. También de calabaza. Están ricas, están húmedas por adentro, pero son súper dulces. Y me compré las que vienen 10 por 2 dólares, pero realmente compren las 10 siempre y cuando tengan como unas 4 personas para compartirlas, porque la verdad que con la mitad de esta está súper, súper dulce. Si eres una persona prediabética o diabética, no te las recomiendo que te las comas, porque la glucosa se te va a subir al máximo. Está súper, súper dulce. Así que con la mitad es más que suficiente como para quitarte el gustito al dulce que querías, pero realmente este sí se las recomiendo, el latte de calabaza con canela, delicioso. Este es en el calentico, no he probado frío porque obviamente no puedo tomar nada frío ahorita porque me estoy recuperando de una gripa horrible, así que no quiero tomar nada frío. Pero me imagino que si el calentico está súper rico, el frío ha de estar también súper rico. Así que chicas, ya ahora sí vamos a cerrar el vlog del día de hoy. Y no se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo, regálame un me gusta. Y nos vemos hasta otro videito, ya sea probando algún producto, yéndonos de shopping o simplemente blogueando todo el día. ¡Mua! Besos y chao.